Desde el programa, hubieron varios misioneros que dirigen, y también los que están en el programa, en el que por su desamorcomstor, Wabi Combinto a Gautastra. Terto, Kraka, Kuwaka, Apaka, Bronswerk, Tatwani, Tatwani, están todos que están en el programa, otro en el que vamos a leer en el libro de Josué, capítulo 22. Nunca leí en el libro de Josué. Josué. Capítulo 22. Vamos a leer el versículo 26 y 27. Vers 620 en sí, con el 20. Josué capítulo 22, versículo 26 y versículo 27.
Alabe el nombre del Señor. Josué, tú y en tu ento, verses en tu ento, sí, con el cuento. Josué capítulo 22, verso 26 y 27. Amén. Leemos la palabra para edificación de nuestras almas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche bajo el tema un altar de testimonio. Ugo prata wortu tideneti, ugo gia titel. Un altar de testimonio. One altar fu hotoejanes. Amén. Ya pueden tomar asiento dando gloria a Dios. Un cantec presi. Aleluya. Aleluya. Cristo vive. Gado libi. Un altar de testimonio. Un altar nanga hotoejanes. Amados hermanos, recordemos mi brada nangasa, que Josué, humus membre tak Joshua, Dios le dio la responsabilidad de conquistar esa tierra que Dios le había prometido. Gado gi Joshua wan plecht fu wan forplechting fu aleluya conquistar, ¿cómo se dice conquistar? Poseer. Y recordemos que cuando Josué va a la conquista, en un membre tag di Josué ben musgo futeca apreciabra, Josué solicitó la ayuda. Josué ben axi a Jepi. Les explico que cuando ellos tienen la responsabilidad de ir a conquistar, mi colegio tag di de ben aba plefugo teca condre abra. Ellos tenían como una barrera natural el río Jordán. Debe abi wan fordilen teso a Jordan. Pero resulta que aquí de este lado al este están todos reunidos. Me aben de tag de wan saben de ina lanki fua presi. Habían dos tribus y media. Y ubeabi tu tribu nanga afu. Que las palabras nos enseña. Sa awortu esoriwi. Que era la tribu de Rubén. Abende a tribu fu Rubén. La tribu de Gad. A tribu fu Egad. Y media tribu de Manasés. En afu tribu fu Manasés. Dice que ellos tenían muchos ganados. Y muchos. Awortu etaiki vitak de beabi furu o. Furumeti. Y cruzar ese río con esos animales iba a ser imposible. Y ellos vieron que la tierra de este lado era buena para los animales. Y habían pedido entonces que se les dejara heredar o poseer esta parte de la tierra. Pero ya cuando Moisés muere, Mar Bacadi Moses. Ahora Josué asume la responsabilidad. Josué teki a responsabilidad. Ahora tienen que pasar el Jordán para ir a poseer o conquistar la tierra al otro lado. Ple fuben abra aliba fuben kan teki
atrapresi. Cuando Josué va a cruzar, di Josué gofu abra, habla con las dos tribus y media que están aquí ya bien asentadas. Ataki nan aden tu tribu nan afu sabende bumba. Y les dice, ataigide, no es posible que nosotros vayamos a pelear y a conquistar la tierra. Que anode mojolok fu go feti fu kanteki a gron abra. Y ustedes se queden aquí muy tranquilos. En dat unu de yaso rusto. Ustedes tienen que ir con nosotros y con sus hermanos para ayudarlos a pelear. Yuabi fu go nan a unu octu fu kan feti samo nan a unu. Porque era un solo pueblo. Want abende one. Nosotros también somos un solo pueblo que tenemos que pelear juntos esta batalla, porque la gloria será siempre de un solo Dios. Aquí la tribu de las dos tribus y media que están aquí, ellos aceptaron. De aceptar. Ellos cruzaron el río. De Abra a Jordan. Dejaron aquí sus animales, sus mujeres, sus de niños. De Libi, de Meti, de Fro, de Chin. Y se van entonces a las batallas. And then we na fechi. Y comienzan a conquistar. And then Bigit take Abra. Estas dos tribus y medio. De tu tribu nan a afu. Ayudaron. Den Jepi. En la conquista de la tierra. Fu take Abra a Gro. Que se llevó en tres etapas. Sateki dri etap. Conquistaron parte del centro. Den teki afufu a centro. Conquistaron también hacia el sur y luego hacia el norte. Den teki afu na south and afu na west. Y cuando ellos terminaron en bakadi den clari de la conquista, futek abra, que ahora Josué that no Joshua, se va a liberar de esa responsabilidad que tenía. Que no Joshua, gobo freiden serefi fu a plek saben abi. Ya cuando están de este lado que conquistaron, di de vende atrás seis sadventek abra. Él se reúne con el pueblo. Ago abra bacanan y se reúne con las dos tribus y media que estaban del otro lado, del este. Ellos están hacia el occidente. Occidente. Y ahora les dice al pueblo de las dos tribus y media, les da una palabra de bendición. Allí one word to fu hanado, también blessing, de agradecimiento octu fu, fu blessing, fu por el apoyo, fu, a Jepisa de, por la unidad, fu, a inhes, por el compañerismo, fu, a inhate, que dio a sus hermanos para ayudarlo a conquistar. Y a Josué le tocó despedir aproximadamente 40 mil guerreros, 40 mil soldados. Josué normal a Beabi fu despedir a Beabi fu Lusu 40 mil soldados. Drían fertos de esos soldados. 40 mil. Fertos de esos soldados. Y les dice, regresen, pero amen a Dios. Guarden la palabra. Guarden los mandamientos. No se vayan a dañar. No se vayan a corromper. Sirvan solo a Dios. No sirvan a otros dioses. Seanle fiel a Dios. Aleluya, fidel. Porque Él los va a bendecir. Él los va a ayudar. Él los va a guardar. No se vayan a desviar. Ni a derecha ni a izquierda. Y no musgo ni rex ni lengs. Manténganse siempre en el camino correcto. Y no mustan alte etapa yo esto pasi. Y Josué los despidió. En Josué libiden. Y estos soldados regresaban a casa. En den soldad dice gotorer naden oso. Dicen los estudiosos de la palabra aproximadamente entre 5 y 7 años tuvieron ellos lejos de su familia. Entre 5 y 7 años.
Dengo tus faith en sí fallaron. Y ellos venían de regreso. En de encuentro. Pero antes de cruzar el río, Marfos de Abra a Jordan. Ellos dijeron, vamos a construir aquí un altar. Porque ellos tenían una preocupación. Ellos decidieron construir ese gran altar, el cual la Biblia dice un altar de grande apariencia. Un altar nanga bigi, aleluya. Un altar grande. One big altar. Una obra majestuosa. Un altar muy big. Y cuando los de este lado oyeron de que ese grupo había construido ahí cerca del Jordán un altar, ellos interpretaron esa acción. Ellos entendieron que ya estos se habían dañado y lo interpretaron como una apostasía. Porque la ley de Moisés prohibía los sacrificios de offer en otro lugar que no fuera el tabernáculo. En otra presipe no vemos de en altar. La tabernáculo. Entonces, esta ley tenía como propósito principal o como intención. Rápido, la ley aleluya, tenía la intención, era de preservar la pureza del culto. Porque esta ley quería mantener los estándares altos de calidad en los cultos. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. O sea, el culto Entonces, tenía un nivel muy elevado. Y para preservar eso así, a ese nivel, para que tuviera un valor importante, no permitían de ofrecer sacrificio en otro lugar. Que fuera ahí en el tabernáculo. Por eso ese grupo, cuando oye que aquellos construyeron allá un altar, ellos dijeron, vamos a pelear contra ellos. Vamos a hacer una guerra contra ellos. No podemos permitir eso. Y cuando ellos, antes de ir a la guerra, ellos mandan una delegación para que fuera allá e investigara qué era lo que estaba pasando. Amén. Vienen los mensajeros, oiga, y se reúnen con las dos tribus y media que están aquí donde está el altar. Y esta delegación les dice, ¿qué es esto que ustedes están haciendo? Y les comienzan a recordar un incidente que había sucedido durante su peregrinación en el desierto. Aleluya. Mientras ellos estaban en el desierto. De que el pueblo se dejó seducir. Aleluya. Se dejaron llevar, se dejaron impulsar, manipular. Aleluya. Gloria al Eternel. Del Libden Serefi fu manipular. Se dejaron llevar por otras personas, algo así, ¿no? De Mekit Dentras Madufa de Wani, sorry, that fortaleza. Ok. Y construyeron
un altar. And they make one altar. Y eso despertó la ira de Dios. And that wiki atibron fumasra. Y entonces Dios engado en su ira in a atibron fasifen envió una peste, una enfermedad a seniwan siki y mató a 24 mil personas en akiri firen tuento con esa epidemia. Nana asiki dati. Amén. Entonces esa delegación le recuerda a ellos y le dice: acuérdense lo que ya pasó. Ustedes tienen que aprender de lo que pasó en una ocasión. Ustedes no pueden volver a hacer eso. Y ellos le dicen: de eso que pasó no estamos todavía limpios. Uno de se le está diciendo, todavía queda cierto pecado de eso. Porque entre nosotros todavía hay personas que adoran otros dioses y son idólatras. Y ustedes ahora van a hacer esto. Ustedes no lo pueden hacer. Uno manduso vanzani. Es allí entonces cuando las dos tribus y media que crearon hicieron el altar, le dice lo que leímos en el versículo 26 y en el versículo 27. Vea que ellos se quedaron calladitos escuchando lo que aquella delegación les vino a decir. Y una vez que ellos hablaron, explican y les dicen: edificamos ahora un altar. Sí, aquí está el altar. Pero no es un altar para ofrecer sacrificio a otros dioses. No es un altar para otra cosa. Es un altar para que sea un altar de testimonio. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Ellos les dicen que construimos ese altar porque tememos que las generaciones que vienen detrás de nosotros queden separadas de nuestros hermanos que están allá. Nosotros no queremos que eso suceda, porque la ubicación estaba bastante retirada. Y ellos también tenían como una barrera natural el río Jordán. Como decir aquí, estamos en la Guyana Francesa. Está el río Maroní. Está allá Surinam. Pero también tenemos la iglesia allá en Paramaribo. Y entonces los hermanos estaban, las dos tribus y media estaban, como decir, en Albina. Pero a la final ellos tenían que cruzar hasta aquí, hasta San Laurent, porque aquí era que ellos vivían. Pero ellos decían: esa distancia de ese río, que el río Jordán, en algunas épocas del año tenía 30 metros de ancho. Y las personas podían cruzar normal. Pero en la época de la primavera, vamos a decir cuando llovía, en la época de lluvia, el caudal aumentaba, el río se desbordaba y se convertía en un río de 1.5 kilómetros de ancho.
Arriba ven con 1 kilómetro, Brady. Se convertía en un torrente impasable. En aben contact, aben de onmogelijk que pueden ven capsa. Y entonces estas dos tribus dicen. En ala de tu tribu bentaki. Con esta gran separación. Nan abigi separacidati. Cuando nuestros hijos crezcan. Tedem chinfunu con bigi. Ellos se van como a desviar. Tengo kisi trapasi. De adorar y servir al verdadero Dios. Tengo prati. Pero cuando ellos vean este altar que nosotros construimos aquí, ese altar será un testimonio de que no somos dos pueblos, de que no somos dos naciones, de que ellos son uno y nosotros otro. Ese altar será un testimonio de que somos hermanos, de que somos un solo pueblo, de que le servimos a un solo Dios, a un único Dios. Ese altar del testimonio se iba a convertir en una señal de unidad. Como Dios también está aquí levantando un altar de testimonio. Aleluya. En la Guyana Francesa. Para hacernos ver que somos también un solo pueblo. Que somos un solo cuerpo. Bien articulado. Guyana inglesa, Guyana francesa, Surinam, Martinica. Aleluya. Ala de encontre Zacari, usted ala Malawan. Tenemos que seguir trabajando unidos. Para que la obra del Señor avance. Para que la obra del Señor crezca. No es que aquí somos uno. Y allá son otros. Y por allá son otros. No, somos uno solo. La victoria de Surinam. Aleluya. La victoria, los logros de Surinam, son logros también de la Guyana Francesa. Las victorias de Guyana Inglesa son victorias también de la Guyana Francesa. Las victorias que Dios le da al hermano Yair en Martinica son victorias también nuestras, porque somos un solo pueblo, somos un solo cuerpo, somos una sola obra llamada Movimiento Misionero Mundial. Aleluya. Sade movement misionero mundial. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Y no es que hay un movimiento en la Guyana y hay un movimiento allá y hay otro movimiento por allá. Hay uno solo. Anota cada un movimiento en Surinam y la Guyana de Iwan. Y ese es el testimonio que tiene esta obra. Que en todas partes del mundo donde uno va, hay un testimonio que nos identifica. Y por eso Dios le ha dado esta obra 60 años ya. Con un testimonio puro. Con un testimonio de obra misionera. Por eso aquí tenemos misioneros. Que han salido de su país. Para venir a hacer la obra de Dios acá. Porque esa es la visión de la obra. That is división van het werk. Y la tenemos que seguir manteniendo. Porque somos uno. Omdat we één zijn. Ese era el altar del testimonio. That was the altar van de, ellos querían hacerle ver al grupo de este lado. So que eran un solo cuerpo unido con aquel que estaba allá.
Ese altar era una señal de integración. The altar was on Hotteganes for integres. Hallelujah. Integrado, no sé cómo. Samalok. Ese altar era una señal de apoyo. Altari dice vendeu un altar y fustei. De que en una época nosotros los ayudamos para que ustedes conquistaran sus tierras. Este altar era una señal. Altar dice vendeu un de hermandad. Hermandad de solidaridad. Solidaridad. ¿Ok? De que ellos adoraban a un solo Dios. Era como decir hoy en día que debemos decir: aquí hay un altar de testimonio. ¿Y cuál es la señal? De que tenemos una sola doctrina. Una sola doctrina. Doctrina. La cual no hemos cambiado. Sa uno kenki, ni vamos a cambiar. De no kenki. Dios tiene ese altar de testimonio hoy. Gado abi altar y dice, el diablo lo ha querido derribar. Broken, para que no quede ninguna señal. Next de que Dios es un Dios santo. De que Dios es un Dios puro. De que sin santidad nadie verá al Señor. Porque el Dios al que le servimos es un Dios santo. Y él dijo: sé santo porque yo soy santo. Y tenemos que seguir predicando la santidad. Sin la cual nadie verá al Señor. Estos altares tienen que convertirse en altares de testimonio. Altares de testimonio. Altares para que hombres y mujeres de Dios prediquen el Evangelio. Para que prediquen la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Los altares tenemos que seguirlos cuidando. Y seguir dando testimonio del Evangelio que agrada a Dios. Por eso no podemos permitirle al mundo que entre a nuestras iglesias. Aquí venimos personas del mundo. Como decía el pastor ahora, que Dios nos ha cambiado, que Dios nos ha transformado, que Dios ha hecho algo en nuestras vidas, que Dios ha roto las cadenas que antes nos tenían atados. Seguimos predicando que hay un Dios que cambia, amigo. Hay un Dios que transforma. Hay un Dios que liberta. Hay un Dios que cambia al borracho. Que cambia al vicioso. Que cambia al brujo. Que restaura los hogares. Que restaura la familia. Que convierte a los jóvenes. Aquí predicamos un evangelio de poder. Ya sobre, aleluya, gloria a Dios. Ya sobre preki a wortu fu kracht. Ese es el altar de testimonio. Tatna a altar y fu hotel. Que cuando se predica la palabra. Así como el pastor decía ahora. Que Dios sana a los enfermos. Que Dios liberta a los cautivos. Y después ellos salen a la calle. Y dicen: vamos a la iglesia. Allá hay una iglesia de testimonio. Allá no es la iglesia como otras por ahí desordenadas. Vamos a esa iglesia que sí es seria, que busca a Dios. Allá sí se predica la palabra como es. Porque nosotros creemos.
te bendice. En un Dios que suple nuestras necesidades. Pero ese no es el mensaje que siempre estamos predicando. Que Dios te va a dar casas. Que Dios te va a dar carros. Que Dios te dice que vas a viajar por grandes partes del mundo. Eso Dios lo puede hacer. Pero el mensaje puro es que Dios quiere salvar tu alma. Es que Dios quiere perdonar tus pecados. Aleluya. Aleluya. Es que Dios quiere darte la entrada al reino de los cielos. Eso es lo que hace un altar de testimonio. Que deja señal visible de que Dios está haciendo algo. Y aquí en San Lorán hoy estamos viendo un altar de testimonio de que Dios está aquí, de que Dios está con los pastores de aquí, de que Dios está con su obra aquí y que la va a seguir bendiciendo. Y cuando vengan otras generaciones se darán cuenta del altar que aquí hay, que aquí hubo y que aquí habrá, porque esta obra es de Dios, esta iglesia es de Dios, y el diablo quiso derrumbar este altar y cerró la iglesia. Y yo estoy seguro que el diablo y los demonios celebraban, hicieron una fiesta el día que las puertas de este lugar se cerraron, pastor. Los demonios estaban contentos y salían y la chocaban contento. La cerramos. Cerramos esa iglesia. Cerramos ese local. Ya se acabó la iglesia. Ya no se van a alabar más. Ya no se van a congregar más. Ya no van a predicar más. Pero nos fuimos a vampiro. Y allá se siguió predicando la palabra de Dios. Y los demonios seguían preocupados. Oye, pero esta gente es dura. Oye, pero esta gente no se desanima. Oye, pero ¿qué tiene esta gente? Que siguen para adelante. Y el diablo y los demonios buscando una estrategia para acabar con la iglesia. Y le ponía miedo a los hermanos. Y le decía: no vayan allá, que eso es peligroso. Shamakenda Rabashai. Aleluya. Oh, worship the Lord, aleluya. Praise the Lord, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Su nombre, gloria, Cristo vive. Aquí está el altar de testimonio. Él está aquí. Ay, Shabbai, Kirama, Bama, Shei. La presencia de Dios está aquí, aleluya. Oh, alaba la gloria de Dios. Dios ha levantado un altar de testimonio. En el nombre de Jesús, aleluya. Aleluya. Hay poder en tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Praise the Lord, aleluya. Oh, tu palabra es viva, Señor. Glory to Jesus, aleluya. Glory to God, aleluya. Gracias, Señor. Oh, thank you, Jesus, aleluya. El diablo creía que había ganado la victoria. Aleluya. Oh, gloria. Su presencia está aquí, hermanos. La presencia de Dios está aquí. Poder en Jesús, aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la victoria, Padre. El enemigo pensaba. Sí, Señor. A ti, Dibri, ven placer.
que esto se iba a acabar. Pero Dios volvió a tocar al propietario de este local. Y llamó al pastor. Y le dijo: pastor. 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 Vaya otra vez allá a la iglesia. Go back on, a kerki. Y vuelvan a hacer cultos. Tenga las llaves. Take the y comiencen a predicar la palabra de Dios. Y cuando el diablo entró por aquí, destruyó todo. Arruinó todo. Tumbaron las paredes. Acabaron con el techo, el plafón. Y el diablo dijo: vamos a destruir todo ese lugar. Y cuando nosotros entramos aquí, y yo vi todo eso derrumbado, yo dije: Dios mío, ¿cómo volvieron esto? Y el diablo entonces estaba temblando, estaba avergonzado, porque cuando vimos que las paredes estaban derrumbadas, que todo estaba en ruina, dijimos: todo está mejor. Porque antes teníamos un templo desde aquí hasta ahí, pero ahora lo tenemos más grande. Eso lo hace Dios. El diablo quedó avergonzado. Aquí hay un altar de testimonio. Dios está aquí. Dios está con nosotros. Este altar, no se derrumba. Este altar, es de Dios. Es de Dios. Aquí sigue en pie. Es el altar de testimonio. No vamos a hacer nada nuevo. Aleluya. No vamos a hacer nada nuevo. No vamos a hacer cosas diferentes. Tenemos una doctrina. Tenemos un modelo. Y Dios nos ha bendecido así. Y el diablo quiere que cambiemos. Pero no vamos a cambiar. No vamos a cambiar. Dios nos va a bendecir. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a levantar. Pastores, sigamos unidos. Dios nos va a ayudar. Cada lugar de trabajo, Dios va a traer las almas. Dios va a salvar las familias. Aleluya. Aleluya. Dios va a salvar los hogares, la familia, los matrimonios. Aleluya. Gado go pofre a la de familia, a la de oso. Gente que está poseída por demonios. Desmasa a sade, aleluya. Baset nan a didibiri. Prepárense y preparémonos. Ubigi setu isere. Porque nos van a traer gente hacia la iglesia. Andengo chari de tot models mayana que. Diciendo: pastor, ore por ellos. Aleluya. En usted. Y Dios los va a libertar. Y el testimonio va a correr. Y las iglesias se van a llenar. De la gloria de Dios. Y de muchas almas. Que van a venir. Aleluya. Gloria al Eterno. Que van a venir. Fufuru. Fufuru sagoko. Así que, hermanos y hermanas, amigos. Aleluya. Aquí sigue en pie el altar del testimonio. Ya soy de altar y quieren ser tu parte. You want deal, you want the one deal for that? De esos 40,000 que tuvieron esta iniciativa. Saben tú a iniciativa de edificar este altar. Make altar. Si tú quieres ser parte. If you want the deal. Tu parte está aquí en esta noche. You deal the job. Póngase de pie en esta noche. Aleluya. Póngase de pie en esta noche. Levante su mano al cielo y alabe la gloria de Dios. Póngase de pie en esta noche.
Levante su mano, levante su mano. Alaba y glorifique a Dios. Exalte y glorifique al Señor. Praise Master, praise Master Dinetti, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Precioso Jesús. Aleluya. Vamos a orar. Dios tiene poder. Dios tiene poder. Aquí hay una persona que necesita una oración. Y aquí está el altar de testimonio. ¿Cuántos creen que Dios sana? Dios no cambia. Dios no cambia. Él es el mismo. Ayer. Hoy. Y por los siglos de los siglos. Extienda su mano hacia este hombre. Y vamos a orar por él, pastor. Con. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar por él. Para que Dios lo sane. Y que Dios reprenda todo cáncer. Toda célula cancerígena. Que el Señor lo neutralice. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que Dios haga un milagro en esta hora. Para testimonio. Que a los que no creen por la palabra crean por los milagros, por las señales que Dios hace. Hagamos un clamor en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios todopoderoso, te doy la gloria, te doy la honra y te doy la alabanza. Tú eres un Dios grande, tú eres un Dios poderoso. No hay Dios como tú, Señor. No hay nada que te sea imposible. Tu palabra dice que lo que es imposible para los hombres es posible para ti, Señor. Tu palabra dice que al que cree, todo le es posible. Mira cómo este hombre se ha aproximado para que oremos por él. Porque aquí estamos predicando a un Dios poderoso, un Dios de testimonio, un Dios que sana. Padre, en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú me confieres como predicador de la palabra, como miembro del cuerpo de Cristo, como ministro del Evangelio, impongo. God bless you, Allah den brada, nanga sisa, Allah den wansa eluku aprohanama disi, kapas kesu fasi. Mi wambu muda kyu fugodoro fuluku aprohanama, if aprohanama bless you and you wambu suk adins, mi wan nuda kyu uit ook tu udena Calcutta straat nummer 30, den din steda na Sunday manting 10 euro, en woensdag bakana half 7. You're welcome in Pinkster Gemeente. May God bless you.